Bienvenidas y bienvenidos a este acto de constitución formal de BAIS-AREA, Red de Entidades Colaboradoras para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Etazteko, izaskun landaida, emakundeko zuzendariari emango diotitza. BAIS-AREAren aurkezpena egin dezan. Izaskun, mesedez. Lehendakari jauna, bertaratu zareten guztiak eguerdion. Zorionak emanez hasi nahi dut. Zorionak benetan, hemen bildu zareten entitate eta enpresa ezberdinetako ordezkariei, ona heltzeko bide bat egin duzuelako jada, hau da, bide hori ez dalako gaur hasten eta ez dalako gaur bukatuko. Hemen, zaudeten erakundeek, denek jaso zenuten bere garaian emakume eta gizonen berdintasunerako lankidetza erakundearen egiaztagiria. Beraz, hemen zaudetenok burutu duzue zuen etxe barruan berdintasunaren aldeko lana, berdintasun diagnostikoak eta planak eginez. Orain, beste pauso bat ematiko prest zaudete, jada hasi zarete pauso hori ematen, sare bat sortu duzue, BAIS-AREA, bakoitzak bere erakundearen barruan egindako lana partekatzeko eta lan horren eragina biderkatzeko. Beti esaten dugu, berdintasuna bakoitzaren baitan hasten bada ere, talde lana dela beharrezkoa, elkarlana. Eta formalki gaur sortu duzuen BAIS-AREArekin argi geratzen da berdintasunaren aldeko lan kolektiboa egiteko prest zaudetela. Zorionak berriz horregatik. Sareak beti izan dira importanteak berdintasunaren historian. Sareak indartu egiten du berdintasunaren aldeko lanaren eraginkortasuna. Eta sareak erakusten digu gainera talde lanak duen indarra, gure herrietako historian auzolanak izan duen modukoa. Emakunden urte asko daramatzagu saiatzen enpresetan berdintasuna txertatzeko zenbait proiektu eta programen bidez. Eta beti esaten dugu, enpresetan eta bestelako erakundeetan ere, berdintasuna egotea lehenik eta behin justizia sozialak eskatzen dauen zerbait dela, eskubide bat. Baina horretaz gainera berdintasuna badela ere, bikaintasuna lortzeko bide bat. Enpresetan eta edozein entitate zein erakundeetan berdintasun politikak ezarriz, erakunde horrek, kudeaketarako beste eredu batzuk sartzen ari gara eta hauek mesedegarriak dira erakunde horretako kide guztientzako eta baita erakunde berarentzako ere eraginkorragoa bihurtzen baita. Beraz, berdintasunaren aldeko apustua justua izateaz gain probetxuzkoa ere bada. BAIS-AREAk helburu argi bat dauka. Entitate edo enpresa bakoitzean martxan jarri diren berdintasun planak gizartean duen inpaktua biderkatzea. Eta gainera, erantzuten dio, entitate eta enpresek beti izan duzuen eskari bati, hau da, zuen arteko harremanak indartzearen eskariari. Emakunde da, sare hau nolabait koordinatu eta bultzatzen dauena, baina sare hau zuena da, entitateena. Zuek eratu duzue sare hau. Bai, esan duzue, aurrera egiteko prest zaudete. BAIS-AREA no es una red de Emakunde. Impulsamos BAIS-AREA desde Emakunde, pero es una red de las entidades y empresas participantes. Es vuestra red y Emakunde estará ahí para coordinar, para asesorar, para impulsar y para ayudar en lo que haga falta. Pero es importante que tengamos en cuenta que lo que habéis construido es una red de empresas y entidades que se comprometen con la igualdad. Vuestro trabajo por la igualdad no comienza hoy, tampoco terminará hoy. Todas las empresas y entidades que hoy habéis firmado este documento de compromisos ya estáis reconocidas anteriormente como entidades colaboradoras en igualdad porque habéis realizado diagnósticos y planes de igualdad en vuestras organizaciones. Hoy dais un paso más. Y se trata además de un paso que nace de vuestra propia demanda de poder compartir experiencias con otras entidades y ayudar a que vuestras políticas a favor de la igualdad en vuestras organizaciones tengan una repercusión mayor en nuestra sociedad. La igualdad es un trabajo colectivo, a pesar de que es necesario impulsarla individualmente, es difícil que repercuta en la sociedad si no se trabaja colectivamente. Es lo que pretendéis hacer con BAIS-AREA, porque BAIS-AREA busca compartir experiencias, saberes, prácticas,
aprendizajes, ideas, metodologías, busca colaborar en el desarrollo de medidas, en la elaboración de herramientas y en iniciativas compartidas. Busca visibilizar vuestra aportación a la sociedad y convertirla en modelo y pretende con todo ello transformar la realidad empresarial y social, reduciendo las brechas de género del ámbito laboral e impulsando que la igualdad y la justicia social sean valores estratégicos de las organizaciones. Y me gustaría terminar mi intervención recordando una vez más algo que hemos dicho muchas veces, porque Emakunde lleva mucho tiempo en este trabajo de impulsar la igualdad en el ámbito de las empresas y otras entidades. Recalco una vez más que la igualdad no es solo un asunto de justicia social, no es solo un derecho que también. Es además un beneficio para toda la sociedad en su conjunto. Está estrechamente relacionada con la excelencia, con la economía. La desigualdad de género hace que perdamos riqueza. La economía pierde cuando no se integra la igualdad. Por tanto, creemos que este esfuerzo merece la pena y, una vez más, quiero agradecer vuestro compromiso. La sociedad y la igualdad os necesita. Os animamos a seguir contribuyendo y a participar activamente en todas las actividades que proponga la red para que pueda convertirse en un referente para otras entidades. Mila esker. Eskerrik asko, Izaskun. Orain, bai sarea osatzen duten enpresa eta entitate guztien izenean, hartutako konpromisoen berri emango digute Virtualware enpresako Leire Armentiak eta Eletra Vitoriako Mikel Izagirrek. Mesedez, igo zaitezke biak. ND emakumeak alduntzeko enpresei proposatutako printzipioetatik abiatuta, eta horiek Euskadiko errealitatera ekarrita, honako konpromiso hauek hartzen ditugu baitzarea osatzen dugun erakundeok. Erakundeko zuzendaritzatik, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko konpromisoa. Lanean, emakumeak eta gizonak berdin tratatzeko konpromisoa eta giza eskubideak eta diskriminaziorik eza errespetatuz eta babestuz. Langile guztien osasuna, segurtasuna eta ongizatea zaintzeko konpromisoa. Emakumeen garapen profesionala sustatzeko konpromisoa. Berdintasunerako enpresa garapena, erosketak eta marketing praktikak burutzeko konpromisoa. Lan eta gizarte esparruan berdintasuna sustatzeko konpromisoa. Emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde egindako aurrerapausoak ebaluatzeko eta ezagutarazteko konpromisoa. De acuerdo a los principios para el empoderamiento de las mujeres propuestos a las empresas por ONU Mujeres y adaptadas a la realidad de Euskadi, las entidades que formamos parte de Bai Sarea nos comprometemos a promover la igualdad de mujeres y hombres desde la dirección de la entidad, tratar a mujeres y hombres de forma equitativa en el trabajo, respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación, velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todo el personal, promover el desarrollo profesional de las mujeres, llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, compras y marketing a favor de la igualdad, promover la igualdad en el entorno sociolaboral, evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de mujeres y hombres. Hoy hemos ratificado estos principios y firmado nuestro compromiso de participación en Bai Sarea las siguientes entidades. Agintzari. Artes Euskara Zerbitzua, COP Elkartea. Asociación Bidegintza. Asociación Bilbao Metropoli 30. Asociación contra la exclusión social Margotu. Asociación para la inserción social Zabaltzen. Asociación T4. Aspace Bizkaia. Asociación Bizkaina de ayuda a personas afectadas de parálisis cerebral. Autobuses Cuadra. Autobuses La Unión, Sociedad Anónima. APNAVI Autismo Bizkaia. ABIFES, Asociación Bizkaina de familiares y personas con enfermedad mental. Bahía de Bizkaia Gas. Berria Taldea. Bidelan Gipuzkoako Autobideak. Biarco. Bultz Lan. Caritas Bizkaia. CDE. Centro de Acogida Lagun Artean de Bilbao. Centro Sociosanitario de Cruz Roja. Compañía del Tranvía de San Sebastián, Sociedad Anónima Unipersonal. Construcciones Maries Currena. Construcciones Zubieder, Sociedad Limitada. Cruz Roja Álava. Daiteke, Careers and Jobs SL. Ede Fundazioa. Egie, Sociedad Anónima. Electra Vitoria. Eluiar, Zubide, SLU.
Emun. Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskola Kooperatiboa. Euskotren. Fundación Izan. Fundación Lantegi Batuak. Fundación Nuevo Futuro Gei. Gaztaroa Sartu. Goiztiri. Guggenheim Bilbao. Iobe. Ingetim Power Technology. Unidades Productivas Technology y Electronics. Ipace SL. Itelaspi. Izen PSA. Kirol Management. Laboral Kutza. Metro Bilbao. MU Empresa Agintza Ezekok. Murgibe. Orona Ezekok. Hortzadar. PESA. Prospektiker. Sartu Araba. Satze Sindikato de Enfermería. Zuzpergintza Elkartea. Taller Usoa Lantegia. Bildarger 2007 SA. Zubietze. Zubizarreta Consulting. Eskerrik asko Leire eta Mikel, eta orain lehendakari jauna zurea da hitza. Emakunderen zuzendari orokorra, idazkari orokorra, lankideak, erakundeetako eta enpresetako arduradunok eta ordezkariok, egunon. Zorionik eta lehen eta behin ekitaldi honetan parte hartzen duzuen erakunde eta enpresa guztioi. Bai sarea sortu duzue eta horrekin batera bai esan diozue emakume eta gizonen arteko berdintasunari. Gaur sinatu duzuen konpromisoa ez da berdintasunaren alde ematen duzuen lehen urratza izaskunek hala esan egin du ere. Zuen erakundetan orain arte berdintasunaren alde egin duzue lana bai partekatu eta lan horren indarra bikoiztu nahi duzue sare hau sortuz. Gizarteari erakusten diozue berdintasuna elkarlanean eraikitzen dela, berdintasuna talde lan bat dela. Impulsar la igualdad en las políticas económicas y sociales forma parte consustancial de nuestro modelo de desarrollo humano sostenible. Las personas son el principal activo con que cuenta una empresa y su avance competitivo debe venir acompañado de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. Las políticas de igualdad favorecen la introducción de nuevos modelos de gestión empresarial más transversales y representativos. Contribuyen a generar un clima laboral más igualitario y una mayor satisfacción de los y de las trabajadoras. Las empresas que apuestan por implementar medidas de igualdad están comprometidas, como ha dicho Izaskun Landaida, con la justicia social. Están invirtiendo en retener talento, facilitar la conciliación corresponsable e incrementar la productividad. Avanzar en igualdad es avanzar en el bien común. Berdintasunean aurrera egiteko auzolanaren indarra azpimarratu nahi dut. Gaurko ekitaldi honi esker gizarteari erakusten diogu berdintasuna auzolanaren bidez eraikitzen dela. Berdintasuna talde lana da eta sare honen bidez gure gizarteak hain beharrezkoak dituen eredu bihurtzen zarete, beste hainbat enpresa eta erakunderentzat. Enpresak eraldatu, horiekin batera gizartea eraldatzeko. Horra hor, zuen helburuetako bat. Zuen enpresetako hausnarketa estrategikoetan, berdintasuna txertatzearen aldeko apustu egitean, berrikuntza eta kudeaketa aurreratuaren aldeko apustu egiten ari zarete baita ere. Berdintasunak onura ekartzen dio gizarte guztiari, baita enpresei ere. Hori izango da urten onartutako edo onartuko dugun 7. berdintasunaren planaren ardatz nagusia. El 7º plan para la igualdad de mujeres y hombres que aprobaremos este año recoge la necesidad de avanzar en el reconocimiento de la igualdad como valor necesario para la transformación social y económica. En esta línea, el objetivo que compartimos es alinear la cultura organizativa con la igualdad. Asumir que la estrategia de la organización, la gestión de las personas, la innovación y el impacto en la sociedad serán mejores si tenemos en cuenta que nuestras organizaciones están compuestas por mujeres y hombres. Este es el modelo de gestión avanzada que promueve Euskalit. La igualdad es uno de los 15 objetivos de país que hemos destacado de cara al 2020. Nuestro compromiso es
mejorar el índice de igualdad de género en relación a los países más avanzados de la Unión Europea. Sabemos que la desigualdad de mujeres y hombres en el ámbito económico es un fenómeno complejo. Sabemos que requiere de intervenciones desde muchas de nuestras políticas públicas y, además, demanda la implicación y colaboración de las empresas y otros agentes. Esta red colaborativa es un nuevo instrumento de trabajo y refleja un compromiso creciente. Con esta red dais un paso firme a favor de la igualdad en vuestras empresas y entidades. Decís no a la discriminación en el ámbito laboral. Decís bye a la incorporación de más mujeres a los puestos directivos, bye a la igualdad salarial, a la conciliación de vida laboral y personal. Bye Sarea es un nuevo paso positivo en pos de la igualdad real y efectiva en Euskadi. Bye Sarearen leloak ondo laburbiltzen du konpartitzen dugun xedea eta zuen ekarpenari esker, berdintasunean aukerak indartzen ari zarete. Gaurko ekitaldi honekin, zuen konpromisoa eskertu eta aitortu nahi dugu. Eredua zarete, euskal gizarteak berdintasunean aurrera egiten jarrai dezan. Beraz, gaurkoan ongi etorriak lehendakaritzara, baina batez be eskerrik asko emandako urratsagatik eta eredu zaretelako eta izango zaretelako. Eskerrik asko benetan.